Sí, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, como tú dices, un reto que a todo futbolista le puede pasar, ¿no? Íbamos ganando nosotros 2-0 allá y nos dejamos remontar, pero todo se puede en el fútbol y confiados en el equipo y en Dios que se nos va a dar el resultado aquí de local. No, confiado quizás no, porque si clasificó el equipo es por algo, o sea, y como tú ya viste, se nos pudieron hacer lo que ellos hicieron y nosotros bajamos bastante, pero no, confiados no. Sí, como tú dices, Vladi nos va a hacer demasiada falta. Como tú sabes, es el segundo arquero menos vencido del torneo, pero confiados en Nahuel que él llegará a salvar el equipo. Sí, como tú dices, con un gol nos vamos a la larga y con dos ganamos, pero nosotros estamos pensando en ganar dos, tres. Igual sí, nosotros estamos practicando los penales, las jugadas estacionarias Por ¿sabes? cualquier Nosotros cosa llevamos con nunca. la convicción de ganar, pero nunca se sabe, en un partido se puede remontar nuevamente y podemos llegar hasta la tanda de penales. No, pues muchas gracias porque la verdad siempre han estado con nosotros apoyándonos todos esos momentos, tanto buenos como malos, y hoy que más los necesitamos, pues les hacemos la atenta invitación a que vengan el día domingo a las 3 de la tarde. A primero Dios podemos hacer la remontada. Sí, la verdad es que sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que tenemos que hacer, tratamos de estarnos preparando de la mejor manera, sabemos que allá no nos desenvolvimos de la mejor manera, pero que estamos luchando, estamos trabajando con la mejor actitud para poder sacar el resultado. No, pues que esperen lo mejor de nosotros, por actitud y garra no nos vamos a quedar. Si nos ganan, pues que nos ganen, porque de veramente el equipo nos superó en todas las líneas y que nos sigan apoyando, que crean en nosotros, porque vamos a dar todo lo nuestro para poder sacar el resultado. Sí, la verdad es que la unión siempre nos habla sobre lo que es la unión. Tenemos que trabajar con actitud, tenemos que ser responsables y siempre creyendo en Dios, siempre yendo de la mano de Dios. En eso más que todo se basa lo que es la motivación. Sí, la verdad es que fueron errores muy puntuales. Estamos trabajando mucho en ello y tratando de superar en todas las líneas, tratando de superar todos los obstáculos en los que fallamos allá y poder estar solventes en este nuevo partido. Sí, la verdad es que sabemos la responsabilidad que tenemos sobre este nuevo partido. No estamos pensando en alargar el partido con 1-0, estamos pensando en remontar totalmente, poder clasificar dentro de los 90, pero este fútbol y cualquier cosa puede pasar. Que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros, porque vamos a dar todo lo mejor para poder sacar el resultado y darles una alegría más.